Hola, soy Lilian Cobos, directora de Comunicaciones y Participación Pública del Condado de Buncombe, y esta es su sesión informativa comunitaria para el 14 de octubre. Hoy nos acompañarán Dan Rero de United Way de Asheville y el Condado de Buncombe, el jefe de policía de Asheville, Mike Lamb, y Deborah Campbell y Ben Woody de la ciudad de Asheville. Comenzaremos con la gerente del condado, Avril Pinder. Buenos días. A partir de esta mañana tenemos 6.000 clientes que siguen sin electricidad. Para poder ayudar a que las escuelas empiecen a poder abrir, por favor, ahora vamos a cambiar los lugares de distribución de agua y de comida. Los lugares son AC Reynolds High School, Asheville Middle School, Buncombe County Sports Park, Black Mountain Ingalls, Fairview Elementary School, Swannanoa Ingalls, Leicester Elementary School, Linwood Crump, Shiloh Community Center, Lucy Herring Elementary School, Linwood Crump, perdón, North Windy Ridge Intermediate School, Pack Square Park, Oakley Elementary y William Estes Elementary School. Hablando de las escuelas, las escuelas del condado de Buncombe están reanudando las actividades extracurriculares de las escuelas secundarias o high schools hoy a medida que las familias puedan. La participación es voluntaria. Las estaciones de atención comunitaria están abiertas y están operando en la Ingalls de Swannanoa, la AC Reynolds High School y en 594 Parnellsville Highway en la iglesia Morgan Hill Baptist Church. Estos centros tienen comida, wifi, agua, duchas, lavandería y más. Si tiene artículos de higiene personal y detergente que prefiere usar, tráigalos. De lo contrario, se le proporcionarán, perdón. Ahora hablando acerca de la basura, Waste Pro está reanudando el reciclaje hoy. Los residentes deben colocar ambos contenedores afuera. Para hoy, lunes 14 de octubre, Waste Pro ejecutará rutas normales para la basura doméstica y se reanudará el reciclaje en lugares accesibles en Leicester. Coloque los contenedores de basura y reciclaje afuera. Waste Pro también tendrá camiones de basura ubicados en Leicester Elementary para los residentes a los que no pueden acceder. No deje basura en este sitio si no hay camiones allí. Esto es solo para basura doméstica en bolsas. Esto será de 8:30 a 3:30 en la escuela primaria Leicester en 31 Gilbert Road solo hoy. Para mañana, martes 15 de octubre, Waste Pro ejecutará rutas normales para la basura doméstica y se reanudará el reciclaje en lugares accesibles en Inca y Candler. Waste Pro también tendrá camiones ubicados en Avitec Inca en 1459 Sand Hill Road en Candler, de 8:30 a 3:30 para los residentes a los que no pueden acceder. Esto es solo basura doméstica en bolsas. El vertedero en 85 Panther Branch Road en Alexander está abierto de lunes a viernes de 6 a 6. La estación de transferencia en Hominy Creek está abierta de 8 a 4:30 de lunes a viernes para la basura doméstica en bolsas. La recolección de escombros continúa en infraestructuras críticas, incluidas instalaciones médicas, el alcantarillado y escolares. La recolección de escombros residenciales para el condado de Buncombe y la ciudad de Asheville comenzará esta semana. La gerente de la ciudad, Deborah Campbell, discutirá los detalles del contrato de escombros de la ciudad. Separe los escombros relacionados con la tormenta en la acera en el derecho de paso, o sea, antecitos de la calle. Perdón. Separe los escombros relacionados con la tormenta en la acera o banqueta en el derecho de paso o lo que es antecitos de la calle según el tipo de material, electrodomésticos, escombros de construcción, desechos domésticos peligrosos como pesticidas y fluidos automotrices, escombros vegetales y aparatos electrónicos. La recolección de escombros no es una operación de un solo paso. Habrá varios camiones pasando y varias veces para que los residentes no tengan que colocar todos los escombros a la misma vez ni preocuparse si les quedan escombros.
No coloque escombros cercados sobre árboles, postes u otras estructuras. Esto incluye bocas de incendio, medidores y carritos de basura en la banqueta. No bloquee la carretera para camiones grandes o vehículos de emergencia pasen. Los contratistas no pueden recoger escombros en propiedad privada. No intente el proceso de limpieza sin el equipo protector personal adecuado. Se recomiendan las mascarillas, pantalones largos, gafas de seguridad, guantes y zapatos resistentes. Los residentes no deben intentar llevar escombros al vertedero. No se aceptará el lodo o tierra en ninguna instalación de eliminación de residuos del condado de Buncombe. Las ubicaciones de FEMA esta semana. FEMA estará en lugares fijos de la comunidad. A partir de hoy y hasta el miércoles de 9 a 6 de la tarde, el personal de FEMA estará en la estación, en el estacionamiento de la Ingalls de Black Mountain y en la Ingalls de Swannanoa, en la estación de cuidado comunitario. De 9 a 5, FEMA estará en 572 Fletcher Mountain Road en Asheville. La biblioteca de Swannanoa, la Food Lion en Fairview, el centro comunitario de Emma, en el centro comunitario de Barnesville en 1675 en Barnesville Highway, la iglesia New Bridge Baptist Church en Woodfin, la iglesia Nesbitt Chapel Church en Fairview y en el 44 Broad River Road en Black Mountain. De 8 a 6 estarán en Pack Square Park y la AC Reynolds High School y de las 9 a las 4 en la escuela académica Montfort North Star. El Centro de Recuperación por Desastres de la AC Reynolds High School está abierto de 8 a 7 p.m., los 7 días de la semana. Hoy tenemos una actualización de Spectrum. El apagón inicial fue de 78.000 y esta mañana se redujeron a 37.500 clientes que experimentaron un apagón. Pronto nos acompañará uno de estos representantes para hablar de ello. El centro de donaciones en 6 Commerce Way en Arden está lleno y no podemos aceptar donaciones. Esta pausa nos permitirá distribuir estos suministros a la comunidad. Recomendamos que las donaciones se dirijan a ABCCM, Bounty Isle o Beloved en este tiempo. Los sitios de donación de la ciudad de Asheville en Harrah's Cherokee Center y en West Asheville en 298 Patona Avenue no están aceptando donaciones de ropa. La ciudad de Asheville recomienda que las donaciones de ropa se destinen a los sitios de Goodwill que proporcionarán vales para aquellos que necesiten ropa sin costo. Ahora le daré la palabra a Deborah Campbell, la gerente de la ciudad de Asheville. Buenos días, como dijeron, soy Deborah Campbell y soy gerente de la ciudad de Asheville. Como siempre, quiero comenzar dándole las gracias a todos que han ayudándonos, que nos han ayudado desde muy lejos y más regionalmente para que nos recuperemos de este problema. Ha habido mucho progreso durante los últimos 19 días, pero sé que muchos de ustedes se sienten como que no es suficiente. Y quiero que sepan que tienen un grupo increíble de gente de ayuda pública de la ciudad, del condado, locales y federales que les ayudarán con la ciudad de Asheville y el condado de Buncombe para poder reconstruirnos. Como dije, la ciudad de Asheville se ha enfocado en tres áreas: en poder tener las necesidades básicas de nuestras poblaciones, especialmente las más vulnerables y de toda la comunidad, restaurar el agua en la comunidad y que sea segura. Y sabemos que hay mucho interés acerca de el estatus de la restauración de agua. Vamos a comenzar con la actualización del agua y es el asistente de la gerente Ben Woody con la ciudad de Asheville. Gracias, señora Campo, y muy buenos días. Soy Ben Woody, soy el asistente de la gerente de la ciudad de Asheville y tengo mucha información.
para cubrir hoy. Ya sé que mucha gente quiere saber, hemos hecho bastante progreso y vamos a comenzar con la reserva de North Fork. North Fork es la reserva que da el servicio de la mayoría de nuestro sistema de agua y continuamos en meterle agua con mucho cloro para nuestro sistema de distribución. Nuestro departamento de recursos de agua ha podido poner muchísimos galones de agua en el sistema. Lo estamos usando ahorita para apoyar y expandir el agua en la distribución del sistema. Una de las cosas que he dicho mucho en estas reuniones es reducir el sedimento o la suciedad del agua. Esperamos que esta semana empecemos con el tratamiento de la reserva, que entonces nos ayudará a poder tratar el agua por parte de la planta de tratamiento. Entonces, como dije antes, tenemos una reserva de agua y nos reporta el personal que el agua clara ha regresado, así que a los arroyos que están llegando a esta reserva. Entonces, estos son buenas noticias. Todos los días, muchas veces al día, tenemos nuestro personal de laboratorios que estamos haciendo exámenes bacteriales para poder distribuir el agua, pero antes de ello tenemos que estar seguros de la seguridad del agua. Y en la imagen vemos un mapa del fin de semana. Creo que Clay Chandler, oficial de información pública, dijo que iba a proporcionarles un mapa. Estamos aquí con el mapa. Es general. No siempre sabemos a dónde va a ir el agua. Esto es las condiciones del sistema. Y ayer, el 13 de octubre, el departamento pudo poner agua a áreas al oeste de zona NOAA. Así que eso fue algo grandísimo, un acontecimiento grande. Y es difícil de decir las condiciones del fin de semana, pero pudimos llevar el agua ayer a Hawk Creek. Es un sistema de distribución grande. Ese es un punto donde el agua va a poder empezar a irse a otros lados de la comunidad. Así que ayer fue un gran, gran acontecimiento el que pudimos hacer. Como muchos de ustedes saben, y la gente me ha mandado textos y me dicen, tengo agua. En Hawk Creek, al sur de Tunnel Road, estamos reparando y preparándonos para poder mandarles agua a Fairview y en el sur de Asheville, que no tienen agua, y también preparaciones para comenzar el agua del downtown, del centro de Asheville. Entonces, en cuanto empiece a regresar el agua, cuando llenemos el sistema, vamos a empezar a tener sistemas de pompeo porque tenemos elevaciones en el downtown, en la ciudad. Entonces, tenemos que meterle más presión a las elevaciones más altas. Y con eso vamos a ver el área de rojo, que es un aviso de hervir el agua. Tal vez no tengan ahorita el agua en el sistema de distribución, pero lo tendrán pronto, pero sepan que van a tener un aviso de hervir. Y es también importante recordarle a la gente es que va a ser incrementalmente cuando les llegue el agua y con un contexto de la restauración. Es que nuestro sistema de agua tiene muchos sistemas de presión que tiene que ser manejable. Tenemos muchas pipas o tuberías que tenemos que llenar y presionar o meterle presión al agua. Tenemos que llenarlas con agua. Estamos hablando de miles y miles de millas de las tuberías o de sus negocios. Y tenemos 734 tanques de agua que tenemos que presionar y llenar. Necesitamos millones de galones de agua para poder llenarlos, para que el sistema regrese a ser a estar normal. Ahora vamos a la próxima diapositiva. Quiero hablar un poco acerca de cómo se ve. Creo que empezamos a hablar de que iba a ser como un juego y vamos a tener que meterle presión y agua y podemos ver
en esta fotografía al principio de la semana de cómo se ve cuando presionamos el agua y vemos que hay una rotura. Esta es una línea pequeña, de hecho, cuando le pusimos presión, esencialmente vemos que crea un chorro de agua que sale a presión. Y cuando vemos esto, necesitamos hacer las restauraciones y reparaciones que necesitamos hacer para la rotura. Y algo que vimos ayer, esta fotografía está en New Hawk Creek Road, está cerca de Hawk Creek y Tunnel Road. Alguien, un residente nos dijo, el video muestra un video del agua, de una pipa, de una tubería que está chorreando agua. Y se estaba lanzando agua muy fuerte, pero tuvimos que bajar la presión y puede notar estas líneas, hay que seguir reparándolas en las roturas. No va a ser fácil, creo que es claro ver que va a ser difícil para reparar, dando la ubicación donde está. Entonces, lo que quiero decir hoy es que es un mensaje de la gente, para la gente que está viendo o escuchando, que si ve que una línea está rota, repórtelo al 828-251-1122. Y es 24/7. Reporte cuando hay a tuberías rotas. 251-1122. Ahora vamos a hablar acerca de meterle agua al sistema. Lo que ven aquí en esta diapositiva es el equipo de los recursos de agua. Le dijimos que se prepararan para que les tomáramos una foto. Estamos bien agradecidos por todo lo que están haciendo para recuperar el agua. Lo que ven aquí es un hidratante en Beechtree Road, una boca de incendios, y pueden ver cómo, qué tan sucia está el agua que está saliendo de esta boca de incendios. Usualmente así no se ve el agua, pero por la razón por qué está tan sucia es que tenemos mucho sedimento, mucha suciedad en nuestras líneas. Entonces, estaba entrando al sistema por medio de las tuberías rotas y como no tenemos mucha presión en la línea, pues también hace que el sedimento siga ahí. Entonces, cuando primero empecemos a sacar agua, el agua se va a ver fea. Pero también quiero mostrarles esta otra foto de un hidratante o de una boca de incendios que ya tiene mejor agua. Pueden ver la calidad de esa agua. Ha mejorado muchísimo una vez que empezamos a echarle más agua al sistema. Y ahora, miren, es la comparación. El agua va a verse mejor, pero aún así no está bien para consumir a menos que la hierva. Y la última fotografía que quiero mostrarle es que usted también puede ayudarnos con la recuperación. Una vez que los servicios regresen a sus negocios, le pedimos que pueda dejar correr el agua en la bañera. Y asegúrese de que ha cerrado las válvulas de calentamiento o también las máquinas de hacer hielo. Y esta es una fotografía que pudimos hacer. Es una residencia. Y pasaron 10 minutos sacando agua de las mangueras de afuera. Y pueden ver la progresión de cómo se ve el agua. Al principio, la izquierda arriba es la primera vez que sacaron agua. Y después. Pues estos son cubetas y después, una vez que siguieron manteniendo el agua corriendo, el agua progresivamente está más limpia. Entonces, van a poder usar esta agua para descargar el inodoro. Pero todavía vamos a tratar de medir conservación, pero si pueden dejar correr el agua por 15 minutos, van a notar una diferencia en la suciedad del agua que están viendo en su casa. Y voy a terminar diciendo que estamos metiéndole presión al sistema usando el agua en el sistema con mucho cloro. Estamos haciendo desinfección lo más que podemos y solo recordándoles a la gente es que están bajo un aviso de hervir. Por favor, hiervan su agua.
En los lugares de Mills River es un poco diferente los términos, pero por favor sigan hirviendo su agua. Si lo van a hacer para lavarse los dientes o para cocinar, por favor, hiérvanla por 1 minuto vigorosamente, o si no, usen mejor agua de botellas. Pero si no tienen botellas de agua, por favor, hiervan el agua vigorosamente por al menos 1 minuto. Y después de hervirlo, pueden filtrarlo por otro medio también, pero primero que nada, hiervan el agua. El agua también está bien para lavar los trastes, para bañarse o para lavar ropa, solamente no consuman el agua. Por favor, dejen correr el agua en su bañera un rato, unos 10, 15 minutos, y ahora le pasaré la palabra a la gerente del condado, Deborah Campbell. Gracias, Ben. Como se mencionó, quiero re repetir ot otra vez. En cuanto a las áreas de enfoque de la ciudad, son tres: tener las necesidades de nuestra población, especialmente las vulnerables, restaurar el agua y la seguridad de la comunidad, son las tres prioridades. Los sitios de comida y alimentos están ahí, y también estamos añadiendo otro lugar. Los escombros, la recolección de escombros. Voy a hablar un poco más acerca de este área de enfoque más tarde, pero empecemos con tener las necesidades básicas para la comunidad de distribución de agua y de comidas. Los sitios están abiertos de las 9 a las 7 de la tarde y están en Pack Square Park, Asheville Middle School, Shiloh Community Center, Lucy Herring Elementary, y tengo nueva información actualizada sobre este sitio y la de Oakley Elementary. Los sitios de distribución continúan dando aguas embotelladas, agua potable y no potable, y comidas MRE, y Shiloh Community Center no tienen agua para descargar los inodoros, ya que tienen agua en sus casas. Y con la colaboración para que las escuelas reabran, algunos de los sitios de distribución van a ser reubicados comenzando esta semana. La información actualizada de Lucy Herring Elementary es de la distribución, es que va a cerrar hoy a las 7 de la tarde y vamos a reubicarlo en 980, perdón, no tengo la información. Pero esta ubicación abrirá de 9 de la mañana el martes mañana. Y aparte, estamos distribuyendo agua, comida y otros suministros directamente a áreas de foco. Hemos visto mucho tráfico en estas áreas, así que por favor le decimos que tengan mucho cuidado entrando y saliendo de nuestros puntos de distribución. Y en los últimos días he alentado a la gente a que traigan sus contenedores. Tenemos algunos contenedores, pero es mejor si pueden traer los suyos. En las últimas 24 horas, los equipos de los puntos de distribución de la ciudad han distribuido 48.499 botellas de agua, 19.000 galones de agua, 5.200 46 comidas listas para comer o MREs y muchos galones de agua. Así que por favor, si no se han suscrito en las alertas de ABL, hay un lugar en ashevillenc.gov a donde puede ir para tener las notificaciones más rápidas acerca de los servicios. Comenzando hoy, 14 de octubre, los servicios de Booz Art han rodado una segunda fase de transporte. Las horas han sido expandidas de 7 de la mañana a 7 de la tarde.
Antes era 8 a 5. Entonces los servicios van a incluir las paradas donde la gente esté, y también en el centro de tránsitos. El último bus va a salir a las 6:59 de la tarde. Habrá más líneas que operarán entre Hawk Creek y el sitio de tránsito. Además de estas tres nuevas rutas, tendremos 14 de las 19 buses operacionales, con algunas, perdón, de las rutas operacionales, con un poco de cambios. Vamos a seguir evaluando el impacto de ciertas rutas o caminos. Y básicamente la pregunta que se preguntó es que clarifiquemos que ART está proveyendo la ruta para llegar a la mayoría de los centros de distribución y también de los lugares donde se encuentra FEMA. Pero algunos lugares más lejos de la ciudad de Asheville no, tal vez no estén en servicio, pero seguirán siendo gratis los servicios hasta nuevo aviso. La disponibilidad de esto pueden llamar al 888-253-5611. Y en cuanto a los escombros y el manejo de su recolección, como sabemos, la tormenta ha dejado muchos escombros y el personal y nuestro contratista sugerimos que hay 3 millones de yardas cúbicas de escombros en los límites de la ciudad. Cuando me dieron esta información, estaba en shock. Es casi 144 campos de fútbol. Y como seguimos tratando de tener seguridad de la gente, un contratista que se llama STR, lo hemos asegurado para poder contratar y comenzar la recolección de escombros. Y es crítico el tener las vías que sean seguras para llegar a los escombros y llevarlos a donde tienen que ir. Y vamos a separar los escombros. Queremos que separen los escombros por diferentes tipos de categorías, como lo dijimos, electrodomésticos, escombros de construcción, materiales vegetales y materiales que no son vegetales. Y es importante para poder hacer la distinción cuando lleguen a su último lugar. Y también otros metales pueden estar ahí. Todo esto hará que empecemos a ver tal vez un poco de cosas que no esperemos, de olores, de polvo y otras cosas. Y vamos a comunicar los tiempos y actualizar los tiempos. La ciudad ha estado activamente tratando de tener los lugares de acceso para empezar la recolección de escombros. Vamos a hacer todo para ejecutar en cuanto a los reglamentos de la salud ambiental y los primeros lugares recibirán escombros que son lugares de la ciudad en el oeste de Asheville. Vamos a tener estas ubicaciones después. La ciudad está asegurándose con cuanto a la topografía y la accesibilidad. Las personales de la ciudad están yendo puerta a puerta diciéndole a la gente acerca del proceso, y ahorita el contratista está coleccionando ya algunos materiales y los está coleccionando en unos sitios temporales, pero quiero ser clara, estos no serán los únicos sitios, y cuando los otros sitios
los aseguremos, vamos a compartir la información con el público. En nuestro sitio web pueden encontrar esta información y también vemos que hay lugares donde hay restricción de celular y también apagones de electricidad. Y sé que el sitio web es a veces difícil de acceder si tienen estos problemas, pero tenemos información listada en el sitio web y lo pueden acceder más fácilmente. Y también quiero dar las gracias al Consejo de la Ciudad y a todos los empleados de la ciudad de Asheville que trabajan todo el día. Estoy perpleja por toda la resiliencia y el trabajo de nuestro equipo. Y le pedimos a la comunidad que podamos ayudarnos entre sí mientras estamos reconstruyéndonos. Y ahora le voy a pedir al el jefe Mike Lamb de que hable acerca de la seguridad pública. Gracias, Debra. Buenos días, soy Mike Lamb, soy jefe de policías del departamento de Asheville. Y primero, el toque de queda. Vamos a seguir teniendo el toque de queda esta semana. Hubo un cambio de horario, entonces ahora es de 11 a 6 de la mañana, una vez más. Ese toque de queda sigue en efecto de 11 a 6, de 11 de la noche a 6 de la mañana. Y dado al volumen de nuestra llamada, el 40% de nuestras llamadas empezó el día después de la tormenta. Gracias a todos que se ha calmado la semana pasada. Vimos un 3% de incremento, pero mientras lleguemos a que sea más normal el número de las llamadas, vamos a tener que revisar entonces si seguimos con el toque de queda. Hemos transicionado de barracadas para asegurarnos que en algunos lugares la gente no vaya a lugares muy peligrosos donde los carreteras o caminos siguen mal o dañados. Entonces, maneje con cuidado porque habrán algunos lugares bloqueados para que no entre o no ingrese y hacer más prevención de crimen. Y por último, quiero hablar acerca de nuestro equipo de drones. Nuestro equipo ha estado asistiendo los trabajos, hubo obras públicas y también haciendo inspecciones en cubierta. Y hemos hecho un mapeo de 3D de los puentes y han proporcionado también respuesta adecuada a nuestros patrullistas para que entiendan cuál es la situación entrando y tengan más información. Igual que los sitios de FEMA, tenemos seguridad para las donas para los lugares de donaciones y esto es lo último que yo tenía. Gracias. Ahora tenemos a Dan Leroy, presidente de United Way y del condado de Buncombe. Buenos días. Mi nombre es Dan Leroy. Y me siento honrado de servir como presidente y director ejecutivo de United Way de Asheville y el condado de Buncombe. Estoy agradecido por la oportunidad de proporcionar una breve actualización sobre el papel que nuestro United Way ha desempeñado y seguirá desempeñando y para los esfuerzos en los que estaremos. Durante más de 100 años aquí en el condado de Buncombe, United Way se ha dedicado a unir a nuestra comunidad para enfrentar los desafíos más difíciles que ninguna organización puede resolver por sí sola. Y es fácil decir que nuestra comunidad nunca se ha enfrentado a un desafío como esto. A raíz de la tormenta, United Way tiene tres prioridades. La primera es recaudar y distribuir donaciones a los socios que participan en nuestros esfuerzos de respuesta comunitaria, tanto en la recuperación inmediata como a largo plazo. Además, el recaudar dinero, nos estamos asociando con el condado de Buncombe y para recibir y distribuir cantidades de suministros a nuestras escuelas y socios comunitarios que trabajan incansablemente para apoyar a las familias locales. Segundo, estamos movilizando a miles de voluntarios para apoyar los esfuerzos de socorro y recuperación a largo plazo de nuestros socios escolares y comunitarios a través de voluntarios de Hands On en hands-onasheville.org. Y tercero,
Estamos trabajando con nuestros socios en United Way of North Carolina para garantizar que la información más actualizada sobre cómo y dónde acceder a los recursos relacionados con la recuperación estén disponibles para los residentes y pueden llamar al 211. Las personas que buscan apoyar los esfuerzos de recuperación aquí, tengo unas recomendaciones. Primero que nada, les pedimos que sigan donando fondos. Tan increíble como han sido las donaciones de suministros, porque de verdad han sido buenísimos. No podemos enfatizar lo suficiente, es que esto va a ser un largo proceso de recuperación y los dólares que necesitemos para la ayuda a largo plazo van a ser críticos para poder recuperarnos. Y segundo, los voluntarios. Va a tomar muchísimos una gran cantidad de trabajo duro de miles de miembros de la comunidad y organizaciones de socorro para recuperarnos de este desastre. Nuestro centro de voluntario está listo para recibir voluntarios y organizar oportunidades de voluntarios para socios comunitarios. Si desea ser voluntario o si puede visitar nuestro sitio web, es handsonashville.org. Lo puede encontrar si va también a unitedwayabc.org y puede encontrar en dónde puede buscar ser voluntariado. Y puede ver cómo reclutar voluntarios para sus proyectos. Y finalmente, por favor, ayúdenos a recorrer la voz sobre el 211. Es para obtener la información y recursos más actualizados relacionados con el alivio y la recuperación de Helene. Marquen 211 las 24 horas del día, los 7 días de la semana y hable con una persona real. Me gustaría decir que desde el huracán hemos tenido 30.000 llamadas relacionadas con el desastre, incluidos 15.000 que han sido, perdón, cerca de 6.000 que han sido del condado de Buncombe y el promedio de tiempo de espera han sido de 1 minuto 8 segundos. Y por último, quiero darle las gracias al apoyo que hemos visto en toda la comunidad, desde nuestros socorristas y personal regional, local, estatal, federal, y nuestros vecinos y voluntarios, empleados de lugares en toda nuestra comunidad local, a nuestros socorristas, médicos, enfermeras, trabajadores de líneas eléctricas, a nuestros socios comunitarios, empleados de la ciudad y del condado, los vecinos y voluntarios. La forma en que esta comunidad ha respondido a este desastre natural es un testimonio del tipo de comunidad que somos. Permanecer unidos como comunidad es esencial y es la única forma en que vamos a superar esto. Gracias. Gracias. Y ahora, si tenemos preguntas de los medios, sí, también quiero decir que Black Mountain, el agua de la ciudad sigue igual. Puede usarlo para descargar el inodoro, pero no la consuma o no se los dé a sus mascotas. Si están en Black Mountain, ese sistema de agua sigue igual. No la beba. Preguntas, tenemos preguntas de los medios. Sí, soy John Boyle con Asheville Watchdog. Dos preguntas para Ben Woody. Está súper emocionado de responder a sus preguntas. Hola, Ben. Felicidades en el trabajo que han hecho hasta ahorita. Es increíble. He tenido varias personas preguntándome sobre la situación de bañarse con agua que está un poco descolorida, sabemos que está un poco sucia, pero ¿solo son partículas o hay más cosas que la gente debería preocuparse? Solo son un poco de barro, de lodito. Sí. Entonces sienten como que es seguro para bañarse. Sí. E hicimos la determinación al consultar a la agencia de EPA. Ok, y también no sé si pueda hablar acerca de que si cuando el agua regrese a estos lugares, como los restaurantes y departamentos de comida,
Van a poder reabrir, nos van a dar como, ¿me puede dar un lente acerca de estas operaciones? Voy a dar un poco de respuesta y después se la voy a dar a Lilian. Es que el agua que vimos no es potable. Entonces, no sé cuáles son las guías de los restaurantes, pero en cuanto a operaciones, me parece que esta es otra pregunta para alguien más de otro lugar. Sí, tenemos a nuestros inspectores de restaurantes que están trabajando con los restaurantes y están trabajando con la gente de los servicios de salubridad para reabrir una vez más. Esto será traer a otra gente para que nos ayude con esto, pero sí estamos tratando de ayudar a los restaurantes. Yo me bañé con esa agua hoy, puedo confirmar que funcionó. Lo recomiendo. Gracias. Lilia, soy Laura de BPR. Buenos días. Sé que hemos preguntado acerca de las fatalidades y dijeron que eso es por otra oficina, pero no sé si haya detalles que pueda responder acerca de las identidades de las personas que han fallecido, si ya se les informó a sus seres queridos. Sí, estamos trabajando con la oficina de fatalidad del estado. Para poder sacar esta información. Pero queremos asegurarnos de que estamos haciendo todo con la diligencia en cuanto a esta información para que los seres queridos sepan primero, sean notificados primero. Hemos trabajado en esto por el fin de semana y esperamos tener más información que podamos comentarles pronto. Usando esta función de United Way nos ayuda a los policías a asegurarnos de que las listas sean precisas. Yo soy Jennifer con News 13 WLOS. Hemos escuchado del reporte de cuántas gentes, porque suena como que no está concluso tener ese reporte y cómo. ¿Cuántas personas siguen desaparecidas en el condado de Buncombe? ¿Tenemos esa cifra? Entonces, como Dan dijo de United Way, pueden reportar a una persona que desapareció por medio de United Way. Esa lista va a las agencias de policías. Una de las cosas que hemos ya dicho varias veces es que lo que hace que esto sea difícil es que vimos una lista. Pero tenemos al el departamento de policía, al departamento de Black Mountain, tenemos a los del alguacil, de investigaciones, etcétera. Entonces, tenemos también socorristas federales. O sea, cuando vemos a los socorristas, están haciendo esas búsquedas y empezamos a checar la lista. Pero habrá una li llegaremos a un punto donde habrá una lista, pero todavía no hemos llegado a eso y lo seguimos seguimos trabajando en ello con el Estado y asegurarnos que esa lista está siendo también incluida para los que examinan médicamente. Entonces estamos tratando de asegurarnos de que todo esté de que todo esté bien concreto, pero si quieren nos podemos poner en una llamada. Dan está llegando acá también para hablar de esto. Solo para clarificar una cosa. Entonces, los chequeos pasan por el que llaman al 211 y hacen algunas peticiones y esto es por medio del telefónicamente porque no vengan a nuestro centro y no pregunten a la gente local porque esto está en el esto este centro de llamada está estatal. ¿Y esto cómo se compara con el trabajo que Register of Deeds hizo? Pero, o sea, ya no hay gente en su lista que sigue desaparecida. Cualquier cosa que el registro de escrituras a quien no pudieron contactar. Se les mandó esa lista a los policías, pero ya el Register of Deeds no está haciendo ese trabajo. Hola. Tengo unas preguntas para Penguri.
Lo siento. Está bien, nos gusta hablar acerca de la situación de agua. Entonces, quería preguntar si había una actualización acerca de Beach Tree. ¿Se ha estado trabajando ahí en esa planta? Sí, continuamos evaluando esa planta y trabajando para que siga en línea. Beach Tree no lo estamos usando. El agua ahorita no puede ser tratada. No podemos hacer mucho con Beach Tree al momento, pero sí, gracias por la pregunta. Es algo que seguimos trabajando. Y otra pregunta. El mapa que mostró anteriormente era hasta el French Broad, que ya empiezan a poner agua. ¿Hay alguna expectativa del cuando el agua no potable empiece a salir en el oeste de Asheville, el West Asheville? ¿Algún área que tal vez en algunas tuberías que estén bastante dañadas? Sí, entonces en la semana vimos daños en el Zona Nueva River Road. Ahí son lugares que necesitamos todavía reparar. Hay lugares así que son críticos para llevar el agua en el sistema, pero la razón por la que el French Broad es como el límite es porque hay lugares que podemos manejar al otro lado del río, pero necesitamos sacar el aire en ese sistema de distribución y empezar a meter agua antes de cruzar el río al oeste. Pero esperamos tener más información el miércoles, porque siempre hemos dicho que esto es incremental, paso a paso, y que esperamos que el miércoles tengamos una actualización mejor acerca de la restauración del agua. Entonces, ahorita estamos en un patrón de pausa, no hay una línea de tiempo para el agua no potable. No, no puedo dar una línea de tiempo, porque estas son áreas que tenemos que meter presión primero, ver las roturas antes de poder ir al otro lado del río French Broad. No podremos saber hasta que no presionamos esto. Les di los números a las personas para poder encontrar esto. Muy bien, gracias. Gracias. Hola, soy Taylor Thompson con News 13. Ben, sé que hablaron un poco acerca de esto, pero cuando la gente empiece a ver el agua, cuando empiecen a ver el agua llegando a sus grifos, ¿cuáles son los primeros pasos que les piden cuando llegue el agua? Cuando tenemos agua. Entonces, cuando el agua regresa, lo que sugerimos es que dejen corriendo 50, digo, 15 minutos, que dejen corriendo el agua 15 minutos en el agua de las llaves de la bañera o llaves afuera de afuera de la manguera o algo así. Déjala correr por 15 minutos. Una vez que haga esto, puede empezar a abrir las válvulas como para bañarse o como para lavarse las manos en el lavabo. Pero sí, como le dije, van a ver, al menos pueden usarla primero para descargar el inodoro, aunque esté sucia. Pero déjenla correr por 15 minutos antes de empezar a usarlo para abrir las válvulas del agua caliente o algo así. Primero déjelas correr 15 minutos. ¿Y cuál es la diferencia entre el aviso de hervir el agua? El aviso es para confirmar la presencia de bacteria. El aviso de hervir el agua es que no podemos confirmar la presencia, pero tenemos información de que tal vez haya bacteria, por eso necesitan hervirla. Pero las acciones que debe tomar deberían ser las mismas.
Ok, gracias. ¿Puede hablar acerca de de las facturas del agua? ¿Se ha suspendido eso? Es una buena pregunta. Hemos empujado información en nuestras redes sociales de la ciudad y sitios web, pero me aseguraré de darles más detalles acerca de esto. Pero ahorita las facturas de agua están siendo suspendidas. Gracias. Preguntas del chat, Angélica. Más preguntas de los medios antes de terminar. Hola, tengo otra pregunta acerca de las estaciones de cuidado comunitario. Tenemos una ahora que abrió una tercera. Entonces, tenemos una línea de tiempo para otros centros de cuidado comunitario. Sabemos que abrieron. ¿Cuándo la gente puede saber cuándo abrieron? Sí, entonces estoy viendo, sé que la ciudad está trabajando en algunas ubicaciones, no estamos listos para anunciarlas. Les daremos más información acerca de esto. Pero la respuesta es sí. El que el agua regrese a algunos lugares nos ayuda a que la gente pueda usar sus baños y lavandería en su casa. Y en términos de cuando lanzamos estos lugares y los abrimos, es que necesitamos asegurarnos de mandarles mensajes de texto en el área donde estos abrieron. Entonces, el ir para buncombecounty.org en diagonal code red o mandando la palabra PS alert al 99411 es para que esté en el sistema para que les mandemos la información relevante por texto. También lo hacemos para las rutas de Waste Pro, de la basura. Y también vamos a ciertas vecindarios que les damos información relevante en cuanto a esto y trabajamos con nuestros socios comunitarios que ayudan a amplificar la información para la gente en estas áreas específicas. Entonces, estamos preocupados en cuanto a la equidad acerca de no amplificarlo mucho. Es que es más equitativo cuando les decimos a la gente más impactada que está alrededor de ahí antes de decirles a toda la gente en general y por como resultado que no tengan unas líneas muy largas. Perdón, Lilian, pero ¿puede recordarnos cuáles son las estaciones de atención comunitaria? Esta es la Ingalls de Soananoa, el Cirreinos High School y la cual la tercera está en Barnesville Highway, en la iglesia Morgan Hill Baptist Church. Sí, gracias. Y es Mor en la iglesia Morgan Hill Baptist Church de 594 Barnesville Highway. Y no hay ninguna en el oeste donde la agua va a ser más tardada. Estamos desarrollando uno, pero no hay una ahorita. Recuerden, esta área de Barnesville, Soananoa y Fairview fueron muy azotadas por la tormenta. Es donde han tenido la devastación más grande en cuanto a la estructura. Por eso estamos tratando de ser responsivos en cuanto a estas áreas. Gracias. Apreciamos que se hayan sintonizado hoy aquí. Mañana vamos a estar aquí. Con el trabajo que está haciendo FEMA y compartiremos más información y a Ben lo veremos el miércoles otra vez. Muchas gracias. Hasta mañana.